Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Les gustaron las imágenes? Bueno chicos, lamentablemente no pudimos seguir volando porque hoy día el clima estuvo un poco movido. Hubo mucho viento, ¿no? Así que desistimos parar con algunas imágenes, ¿no? Bueno, como verán, nos encontramos en una área de descanso en la autopista, justo con dirección de Chizuoka para Nagoya. Estos son los famosos candados del amor, que son colocados en puertas, puentes, cercas alrededor del mundo. Normalmente se escriben los nombres o las iniciales de la pareja, y una vez cerrado el candado se tira la llave al mar para simbolizar el amor inquebrantable. Pero nosotros, chicos, nosotros nos los llevamos para no contaminar pues el bello mar. Miren, las parejas tocan su campana para poder porque sean felices siempre. Pero acá dice que no golpeamos muy fuerte. Un par de... Y acá ya es demasiado, acá es demasiado grande ya. Por eso que han tenido que habilitar en la parte de atrás, ¿no? Aquí, esto que debe ser, esto debe ser de un taxista que vino a poner su llave acá para que no se separe de su mueble. Y un poco que un demasiado grande, creo que se ha puesto el candado de su casa, creo. Esto acá es el candado de la bicicleta también. Varias cosas así que se ven acá, ¿no? Hay unas máquinas expendedoras de bebidas, así como también hay la gente que viene acá a garabatear también, ¿no? Bueno, entonces siempre hay algún descerebrado. Bueno, acá pueden comprar los candados, ¿no? Y acá ponen el lapicero, ¿no? Para que puedas escribir y de ahí posteriormente colocarlos allá, ¿no? Bueno, yo no compro porque ya puse la vez pasada, ¿eh? Así que mi corazón debe estar ahí, creo. A ver, voy a chequear, me había olvidado. Estoy buscando mi candado de la vez pasada que puse, pero como creo que no encontré. O no está o ya se despintó, ¿no? Acá justo hay unos amigos brasileros, también pusieron acá, ¿no? De aquí hasta la eternidad, Nara y Fernando, ¿no? Y así hay muchas caras, ¿no? Amor. Uy, el viento está chipoteando fuerte. Ah. voy a mostrar acá, ¿no? Sobre todo lo que hay acá en esto. Bueno, es una, como se dice, un parking, ¿no? Dentro de la carretera que todo el mundo viene a apreciar, ¿no? Por eso que nosotros hemos hecho una parada, ¿no? De haber, después de estar regresando de Chizuoka. Es la autopista, ¿no? Es la carretera que es la que vamos a seguir nosotros. Seguimos con nuestro destino. Y acá también puedes tú alquilar los botecitos para poder navegar por el lago, ¿no? Creo que como hoy día está haciendo un poco viento, creo que no está saliendo, ¿no? Pero acá está la programación, no sale de aquí, los sitios donde van a navegar. Adultos 1000 yenes, Kodomo, son niños 500 yenes. Y así pues es el parque ahorita. Porque es muy bonito, ¿no? Ahí también hay un teleférico en la parte del fondo ahí, para también poder subirlo. Lástima que el viento no nos está ayudando, ¿no? Puedo volar mucho el dron, se lo lleva el dron. Están las flores. Como es un sitio para descansar, hay varios sitios para comer, así que vamos a aprovechar el día para comer un poco y seguir con nuestra ruta hasta casita, ¿no? Bueno amigos, vamos cerrando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle like. Nos vemos. Gracias.